civilizaciones del lejano norte crecieron, transitaron el ecosistema con trineo de perros. Dependían en un 50% uno de los otros para la subsistencia. Yo he notado que hay como una crisis genética. Es como tener un premio Nobel de física atendiendo un kiosco. Es por eso que hay gente que me dice, pero yo tengo un perro y me rompe todo en mi casa. Bueno, yo tengo 100 y no me rompen nada. Porque ellos están haciendo aquí para lo que fueron concebidos, para lo que fueron entrenados y para lo que fueron criados, que es recorrer la geografía con un trineo y un hombro.